Paribet llama por teléfono a Domingo y le dice que tiene un negocio redondo y armado, por lo que necesita 20 palos, ya que al otro lado dobla inmediatamente. Lo que la ley señala es que comete delito de receptación quien mantiene en su poder a cualquier título, por ejemplo, porque las compró especies que sabía o no podía menos que saber que tenían un origen ilícito. Una investigación que avanza bastante rápido, pero siempre con los datos en reserva, por lo tanto, no me puedo referir. Solamente lo que podemos decir, como tal lo hicimos en este mismo lugar hace algunos meses atrás, que para nosotros es una investigación importante y, por supuesto, siempre va a ser interesante poder atrapar a quienes están detrás de este tipo de trama delictual. Compatriotas que viajan a delinquir al extranjero cometen este tipo de delitos, ya sea con robo con intimidación, robo con violencia, ingresan estas especies de valor al territorio nacional a través del contrabando. Paribet llama a Domingo para insistirle que le asegure que le va a pasar el dinero que necesita para poder comprar la piedra y le dice que si no lo llama volverá a molestarlo porque necesita cerrar el negocio hoy. La ley permite entenderlo como autor de un delito bastante grave, que es el de receptación. La pena de la receptación va desde 61 días a 5 años de cárcel. Antecedentes de la investigación por el caso Joyas y Relojes Robados se dan a conocer en un reportaje de Radio Bío Bío. Nuevamente el nombre de Marco Antonio López, más conocido como Paribet, aparece vinculado como potencial comprador. Pero no solo él, más nombres de reconocidas personas podrían estar vinculadas. En exclusiva contigo en la mañana habló con uno de ellos. Sobre el caso reloj. Lo único que les puedo decir es que no tengo nada que ver, no tengo los recursos económicos además para adquirir mi reloj en oro. El hombre del audio es indicado en el reportaje como un posible comprador de las joyas. Se trataría de un abogado de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sería solo uno de los investigados. Estas imágenes son parte de un encuentro ocurrido el 20 de febrero de 2020 a las 9:30 de la mañana en un café de Vitacura. En el registro se logra ver a Paribet junto a Domingo Jalil. ¿Quién es este último? Tampoco conoce a Marco Antonio López. ¿A quién? Marco Antonio López. No, ¿quién es Marco Antonio López? La International Chile de especies robadas y provenientes del extranjero no obedece a una conducta ilícita que nuestra historia judicial no haya registrado con anterioridad. Debemos recordar que incluso desde antes del inicio de la reforma procesal penal ya se conocieron casos de bandas organizadas que se dedicaban en el extranjero, principalmente en Europa, a la sustracción de especies de valor, básicamente joyas y relojes, para luego en un acto posterior ingresarlas de manera clandestina a nuestro país con el objeto de poder reducirlas a un valor inferior al que correspondería en el mercado formal. Recordemos que las bandas internacionales, ¿verdad?, que viajan, compatriotas que viajan a delinquir al extranjero, ya sea a Estados Unidos o Europa, cometen este tipo de delitos, ya sea con robo con intimidación, robo con violencia o robo a inmuebles, posteriormente ingresan estas especies de valor al territorio nacional a través del contrabando para ser comercializadas, como hemos visto en el último tiempo, comercializadas en comercio establecido. Según consigna los documentos a los que tuvo acceso Bío Bío, el informe de la Policía de Investigaciones en la reunión con Paribet y Jalil, que aparecen en las fotos, señalan. Se mantuvieron al interior del local tomando desayuno y conversando aparentemente de diferentes temas, entre los cuales se logró observar que revisaban cuentas y cheques, anotando números de series y cuentas para retirarse a las 11 horas. Hoy estamos viendo nuevos antecedentes que han surgido en este caso de las joyas, ¿no? El caso, el bullado caso Joyas, que ya tuvo un primer capítulo y hoy día aparecen nuevos involucrados, nuevas redes que tendría este comercio ilegal de joyas. También hemos hablado de relojes de alta gama. Esto estuvo precedido también por todos los delitos del llamado el Rey del Oro. Sigamos viendo la nota para luego comentar aquí con el periodista especialista en estos temas, Sergio Jara.
según consigna los documentos a los que tuvo acceso Biobío, el informe de la Policía de Investigaciones en la reunión con Paribet y Jalil, que aparecen en las fotos, señalan. Se mantuvieron al interior del local tomando desayuno y conversando aparentemente de diferentes temas, entre los cuales se logró observar que revisaban cuentas y cheques, anotando números de series y cuentas para retirarse a las 11 horas. ¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio ilegal? ¿Cuáles son los roles de cada uno? ¿Qué tiene que ver Marco Antonio López con todo esto? Lo que hasta ahora conocemos es que los artículos robados tendrían su procedencia en Estados Unidos, Europa y Argentina. Joyera, quien tendría un rol preponderante al estar a cargo de la venta de las especies robadas traídas desde el extranjero. Con ella trabajaría Domingo Jalil, que le prestaría dinero a la joyera y ayudaría a cubrir los cheques. Jaime Quirós también sería parte de este círculo como el brazo operativo de la joyera. Si bien no es un delito nuevo en nuestro país, hemos visto que se ha ido acrecentando por el alto nivel de consumo de relojes de alta gama que hay en el territorio nacional. Durante la investigación se pudo acceder a escuchas telefónicas estableciendo la relación del esposo de Tonka Tomicic con Domingo Jalil. Esta conversación es del 13 de mayo de 2019. Paribet llama por teléfono a Domingo y le dice que tiene un negocio redondo y armado, por lo que necesita 20 palos, ya que al otro lado dobla inmediatamente, que se le pagará pronto porque está listo. Se trata de un anillo del cual le mandará fotos. El rol de Paribet en todo esto, ¿estaba consciente del origen fraudulento de estas joyas? ¿Te mencionaba el alcance judicial y mediático de ser así? Lo que la ley señala es que comete delito de receptación quien mantiene en su poder a cualquier título, por ejemplo, porque las compró especies que sabía o no podía menos que saber que tenían un origen ilícito. Es decir, no es necesario que la persona sepa exactamente dónde fueron sustraídas, a quién fueron sustraídas. Basta con que razonablemente pueda llegar a la conclusión de que esas joyas, en este caso, habían sido sustraídas a un tercero, y ahí la ley permite entenderlo como autor de un delito bastante grave, que es el de receptación. Ahora, la pena de la receptación va desde 61 días a 5 años de cárcel. Pero esa no fue la única conversación que tuvieron. Ese mismo día, Marco Antonio llamó nuevamente. Paribet llama a Domingo para insistirle que le asegure que le va a pasar el dinero que necesita para poder comprar la piedra y le dice que si no lo llama volverá a molestarlo porque necesita cerrar el negocio hoy. Se logra comprobar la participación de López Spaggi y que sabía de este negocio de la reventa de joyas robadas provenientes desde el extranjero. ¿Cuál sería la figura legal que recaería sobre él? ¿A qué se arriesga con esta investigación de comprobarse su participación? Además de autores de receptación, como autores de otro tipo de delitos, por ejemplo, una asociación ilícita, esto va a depender si se logra demostrar que aquí hay una organización donde se establecen roles y donde hay un intento sistemático de cometer este delito y todos ahí están en conocimiento de lo que están haciendo. Es una figura distinta que adicional a la receptación y adicional al tráfico de estas joyas que podría concurrir eventualmente dependiendo de las circunstancias del caso. Han sido meses de seguimiento y es en este periodo donde consignan una reunión del 13 de agosto de 2021, donde el esposo de Tomicic habría ido hasta el local de Jalil en Estación Central. Según los documentos de la Policía de Investigaciones, Jalil es quien le vendía las joyas a Paribet, que las habría adquirido de esta agrupación delictual. Este vínculo se comprobaría además porque Domingo Jalil tendría cheques entregados por Marco Antonio López. Revelan reunión e imágenes de Paribet con el Rey del Oro en el marco del caso. Funden fotografías de Paribet junto al Rey del Oro en pleno desarrollo de investigación por joyas robadas.
Hace unas semanas ya circulaban fotos claves de esta indagatoria. Un reportaje de Radio Bio Bio daba a conocer importantes detalles de un posible vínculo entre Paribet y Harold Vilches, más conocido como el Rey del Oro. Y no solo eso, también fotografías como evidencia de un presunto encuentro en un hotel capitalino. Recordemos que Harold Vilches Pizarro, el año 2016, se le incautaron 48 lingotes de oro que eran provenientes de la selva peruana y que eran ingresados al territorio nacional a través de contrabando. Recordemos también que Harold Vilches está sindicado como uno de los más grandes contrabandistas de oro que ha pasado por nuestro territorio nacional. En ese entonces, ¿verdad?, se le denominó el Rey del Oro. Estas imágenes serían, según consigna el medio, del 19 de febrero del 2020 en el Hotel Sheraton, ubicado en la comuna de Providencia. Habrían estado pocos minutos en el interior del recinto Marco Antonio, Harold y una tercera persona que aún no sería identificada por la policía, quienes observaban desde lejos todos sus movimientos. Al salir del hotel, como muestra esta fotografía, lo hacen en la camioneta marca Volvo, conducida por el mismo Paribet, y se instalan a un costado del hotel, en calle Emeterio Larraín Bunster. Luego de 30 minutos regresan, pero solo hasta la entrada principal del edificio, donde se bajan del vehículo Vilches y el tercer sujeto. Según consigna Bio Bio, uno de los informes de la PDI señala lo siguiente. Es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de realizar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente que Harold Vilches Pizarro es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, específicamente de joyas y diversas especies. Una investigación que avanza bastante rápido, pero siempre con los datos en reserva, por lo tanto no me puedo referir. Solamente lo que podemos decir, como tal lo hicimos en este mismo lugar hace algunos meses atrás, que para nosotros es una investigación importante y por supuesto siempre va a ser interesante poder atrapar a quienes están detrás de este tipo de trama delictiva. Antes les mencionamos que no solo Paribet estaría siendo investigado, la joyera, Jalil y Quirós serían parte fundamental del engranaje. Este último habría ofrecido las joyas y relojes a dos particulares personas. El 12 de febrero de 2020 cerró una reunión en el Hotel Sheraton con desconocidos hasta ese momento. Dichos sujetos se reúnen en el lobby del hotel por pocos minutos, observando que Jaime le realiza la demanda de hacerle entrega una especie a uno de estos sujetos, específicamente al que utiliza lentes ópticos, quien solo se lleva la mano a uno de sus bolsillos, deduciendo que guarda dicha especie, retirándose posteriormente. Al correr de la investigación se determinó que las dos personas con quienes se reunió Jaime Quirós se trataría de Waldo Rojas Soto, tío de Natalia Compañón, y Rodrigo Rojas Rieloff, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hicimos el intento para tener su versión y en exclusiva hablamos con el mencionado abogado. Con respecto al reportaje que salió en Bio Bio sobre el caso reloj. Lo único que les puedo decir es que no tengo nada que ver, no tengo los recursos económicos además para adquirir mis relojes ni oro. Cantidad, las personas que a mí me conocen saben además que no tengo gusto ni por las joyas ni por los relojes. Y que mi abogado Sergio Contreras mañana se va a entrevistar con el fiscal de la causa. Señala no tener vínculo alguno con la agrupación delictual que no conoce a Jaime Quirós. ¿Y usted conoce, por ejemplo, a Jaime Quirós? No, no lo conozco. Ya. ¿Tampoco conoce a Marco Antonio López? ¿A quién? Marco Antonio López. No, ¿quién es Marco Antonio López? Conocido también como Paribet, la pareja de Tonka Tonsit. Sí, o sea, si usted me habla de Paribet, lo conozco porque lo he visto en la televisión con la modelo, con Tonka Tonsit, pero no lo conozco personalmente. ¿Y Waldo Rojas Soto tampoco lo conoce? Cliente mío. Ya, pero no estaría relacionado a esta investigación. No, él es un cliente mío, eso es lo que le puedo decir. A pesar de sus palabras, acá se le ve a los tres, el 25 de junio del 2020 a las 13 horas, en pleno centro de Santiago. Nos comunicamos con la Fiscalía Occidente, pero al ser una causa reservada no se pueden referir, sumando a eso que aún no hay formalizados. ¿Cómo puede perjudicar a la causa que se filtre este tipo de información? Por cierto, que es muy grave en cualquier investigación criminal, pero especialmente en una investigación compleja, que se filtren antecedentes de la investigación. Si la gracia de estas investigaciones
es poder determinar exactamente qué está pasando y poder reconstruir la historia. Y eso jamás se va a poder hacer si los imputados saben con antelación que los están investigando y tienen tiempo tanto como para desarmar la operación como para destruir las pruebas que puedan haber quedado. También llamamos a Mario Vargas, abogado de Paribet, pero no tuvimos respuesta. Investigación que con el correr del tiempo sorprende por los antecedentes que se dan a conocer, por el aparente engranaje y alcance internacional de esta agrupación delictual y por los posibles compradores de estas joyas y relojes robados.